Vamos a comenzar el evento. En el marco del aniversario 80 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil, hoy tenemos la conferencia sobre Deuda Pública del Ecuador 2009-2018. Presidiendo nuestra mesa directiva se encuentra el economista Jacinto Mendoza Rodríguez, decano de la facultad, economista René Aguilar Azuero, vicedecano, economista Wilson Cedeño Morán, coordinador de investigación, y nuestros panelistas del día de hoy, sociólogo Pavel Muñoz López y economista Emilio Calle Eguiguren. Abre el evento, palabras de bienvenida del economista Jacinto Mendoza Rodríguez, decano. Buenas noches, economista René Guedes, vicedecano de la facultad, sociólogo Pavel Muñoz, economista Emilio Calle, economista Wilson Cedeño, señores integrantes del Foro Politécnico, señores integrantes de Jubileo 2000, señores estudiantes, profesores, público en general. Siguiendo con el programa de aniversario de la facultad, que en este mes cumple su 80 aniversario, y continuando con los actos académicos, hoy día nos complace en tener a dos invitados de lujo. Digo de lujo porque ambos son expertos en análisis económico. Todos conocemos la calidad intelectual del sociólogo Pavel Muñoz e igualmente la capacidad de nuestro colega docente economista Emilio Calle. Ellos nos van a hablar sobre la deuda pública del Ecuador, periodo 2009-2018. Esperamos que esa conferencia, como seguro estamos, sea para ustedes de mucho beneficio. Comienza el acto el sociólogo Pavel Muñoz y luego, consecuentemente, el economista Emilio Calle. Como ha mencionado el señor decano, contamos con el auspicio del Foro Politécnico, representado aquí por el ingeniero Eduardo Barrero, por Jubileo 2000 y la Universidad Santa María, representada por el doctor Anastasio Gallegos, y por la Coordinación de Derechos Humanos, la licenciada Lorena Herrera. Nuestro primer panelista, el sociólogo Pavel Muñoz López, es actualmente presidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional. Una breve reseña de su currículum: docente universitario, subsecretario de Reforma Democrática del Estado y Gestión Programática en las EMPLADES, 2007, secretario general de Planificación del Distrito Metropolitano de Quito en el 2009, viceministro de Inclusión Económica y Social 2010, subsecretario general de Democratización del Estado en la Secretaría Nacional de Planificación 2012, secretario nacional de Planificación y Desarrollo EMPLADES 2013, legislador actualmente por la provincia de Pichincha en la Asamblea Nacional. Y por el otro lado, vamos a contar con el economista Emilio Calle, pero de él les hablo ya mismo. Buenas tardes y un saludo cordial a todos y a todas. Un saludo para el señor decano, para el señor subdecano, para el economista Calle y para los colegas, amigos y compañeros con los cuales hemos podido o han podido hacer posible que viniera aquí a la Universidad de Guayaquil, a la Facultad de Ciencias Económicas, para poder compartir con ustedes unas charlas que lo hago más bien en el espíritu de celebrar con ustedes los 80 años que están, digamos, que cumplen en estas fechas. Y en ese sentido, decía, agradecer a Jubileo, al Foro Politécnico, a la Universidad de Santa María, a colectivos también con quienes todos, poniendo un granito de arena, han permitido que podamos tener esta charla, que insisto, lo hago con muchísimo gusto, gracias a las autoridades de la universidad también por su invitación.
Y este agradecimiento lo hago sobre todo por permitirme salir un ratito de este enmarañado mundo político y estar en el ambiente académico, que es en el cual me siento mucho más cómodo y a gusto, comentando un tema que también me parece que es de actualidad y que vale la pena verle en perspectiva histórica. Así que estoy realmente muy contento de estar aquí en Guayaquil, en una universidad tan prestigiosa para la ciudad y el país como es la Universidad de Guayaquil, y en una facultad tan importante también para el país, más aún si está cumpliendo sus 80 años de vida. Había previsto yo poder dar una charla que partiera de 4 o 5 elementos, o que al final hablara de 4 o 5 elementos. Y esto tiene que ver con deuda pública. Y para ello, creo que esta primera me tomaré mucho menos tiempo porque estoy en una facultad de ciencias económicas. Ustedes conocen el concepto y las formas de medición, pero me parece que es importante refrescar, sobre todo porque esta charla la vamos a poder ver en otros lados del país. ¿De dónde proviene la deuda y qué es la deuda? Y la deuda al final, ¿no es cierto?, es el saldo que nos queda entre los ingresos y los gastos, y es aquello que se conoce como el financiamiento neto. Primer elemento, de manera muy general, ¿no es cierto?, concepto absolutamente básico. Pero lo más importante que quisiera yo señalar, sobre todo por las últimas o las constantes o la histórica, digamos, apreciación sobre el tema de la deuda, es que la deuda en principio no es ni buena ni mala per se. La deuda, ¿no es cierto?, es buena o mala según las capacidades de pago que tenga el Estado para hacerla. Es buena o mala según las condiciones favorables en las cuales se pueden endeudar los países, o desfavorables en las cuales se pueden endeudar los países. Y también son buenas o malas según el uso que le dé cada uno de los países. En ese sentido, también quisiera refrescar, porque esto va a ir apareciendo en el conjunto de la charla, que vale la pena tener en cuenta al menos 4 formas de medición de la deuda pública, ¿cierto? La deuda que es externa, que básicamente se hace con acreedores externos, internacionales; la deuda que es interna, que se suele hacer entre, digamos, entidades gubernamentales; la deuda agregada, que básicamente lo que hace es sumar estas dos deudas o todas las deudas existentes, con una salvedad, con la salvedad de que no todo pasivo es deuda, ¿no es cierto?, aunque sí toda deuda es pasiva. ¿Y por qué digo esto? Porque incluso cuando hablamos de la deuda agregada, que suma la deuda interna con la deuda externa, ¿no es cierto?, que agrega todo lo de la deuda, no suele contabilizarse, por ejemplo, las operaciones de corto plazo, menores a 360 días, o tampoco se consideran, por ejemplo, laudos internacionales. Porque un laudo internacional, por ejemplo, es la posibilidad de que se ejecute ese laudo y se convierta en deuda, pero mientras esa posibilidad no se ejecuta, no entra a la contabilidad. ¿Por qué digo estos elementos? Lo van a ver un poco más adelante, por tal vez los elementos de coyuntura última, cuando se ha discutido si la forma de contabilizar la deuda era adecuada o no, si se estaba contabilizando, digamos, toda la deuda que había que contabilizar. Y digo, parto de estos elementos iniciales porque, si bien estos son elementos de contexto, ¿sí? Por favor, si me ayudan con la siguiente y la subsiguiente lámina, directamente voy al contexto jurídico nacional. Decía que, si bien estos son elementos de concepto, para que pensemos la deuda pública hay que pensar la deuda en el contexto legal de cada uno de los países. Es decir, por eso el primer objetivo de mi charla era, de manera muy breve, mirar estos conceptos, mirar la forma en la que se puede medir la deuda, ¿no es cierto?, y decir, hay estas posibilidades. Ahora, ¿cuándo eso se convierte? ¿Cuándo esas posibilidades se convierten en exigencias legales? ¿Cuándo tenemos que sumar toda la deuda, o cuándo tenemos que tomar en consideración la deuda consolidada? Es cuando cada una de nuestras legislaciones establece la forma en la que se contabiliza la deuda, establece la forma en la que se genera la deuda, ¿no es cierto?, o establece los límites en los cuales se puede dar ese endeudamiento. Con lo cual, el segundo elemento que yo quisiera anotar ya con mucho más fuerza y mucho más énfasis es que no podemos pensar los temas de deuda pública hoy en el Ecuador si no son pensados en el contexto constitucional y el contexto legal. Y el contexto legal va hasta el ámbito reglamentario, y ahí me parece que es importante tener esto, ¿no es cierto?, en mente, porque desde la Constitución de Montecristi, pasando por el Código de Planificación y Finanzas Públicas y llegando al reglamento de ese Código de Planificación, es donde uno puede ver de manera integral cómo se tiene que dar el manejo de la deuda en el país. Y el primero es que la Constitución es enfática en señalar que el tamaño de la deuda, o la deuda, tiene que medirse respecto al en función del PIB, del Producto Interno Bruto, y es por eso que siempre es importante la relación deuda, ¿no es cierto?, PIB, para ver cuál es el porcentaje y de alguna otra manera tener una idea de qué tan endeudado está un gobierno. Esto está como un principio constitucional.
Pero el más importante me parece que está en el ámbito legal, cuando el Código de Planificación y Finanzas Públicas establece, y ya vamos a ver por qué, por la historia de deuda que había tenido el país, ¿no es cierto? Y cuando digo la historia de deuda no me refiero solamente a la historia que se presenta desde el regreso a la democracia, sino la historia que presentan los países latinoamericanos desde que se pudieron constituir como repúblicas. Los textos famosos de la ciencia política que hablan de la forma en la que se constituyeron los países latinoamericanos suelen hacer referencia de que hay dos elementos que fueron consustanciales a la formación del Estado latinoamericano. Y estoy pensando en uno de ellos que lo pone en esta forma: sangre y deuda, dos elementos constitutivos de los estados latinoamericanos. ¿Por qué? Porque está asociado con las guerras de independencia y porque está asociado incluso con la deuda que surgió en las guerras de la independencia para permitir que los estados latinoamericanos surjan como tal, ¿no es cierto? Esa es una referencia muy histórica. Pero después, más adelante, cuando ustedes vean un cuadro, se van a dar cuenta que en la historia reciente también era importante considerar la relación deuda-PIB, porque los gobiernos, digamos, sobre todo en los años 80 y los años 90, no controlaron esta variable de manera adecuada y llegamos a tener incluso periodos históricos y gobiernos determinados con los cuales el porcentaje de deuda respecto al Producto Interno Bruto llegó a ser hasta del 80%. Entonces digo, en la discusión constitucional aparecieron estos dos elementos, que la deuda siempre tiene que estar considerada en relación al tamaño de la economía, básicamente al PIB, y que en la ley del Código de Planificación se iba a poner un techo de ese endeudamiento. Y nuestro marco legal, el Código de Planificación y Finanzas Públicas, dice que entonces esa relación no podrá superar el 40% de deuda, ¿no es cierto?, de 40% respecto al Producto Interno Bruto. Pero si ya les había dicho que también es importante la forma de medir la deuda, entonces ese mandato legal tiene que verse recogido también en la metodología de cómo se calcula esa deuda. Y esa no aparece en la ley, pero sí aparece en el reglamento del Código de Planificación y Finanzas Públicas. Y es ahí donde se ve que la deuda se tiene que consolidar, o sea, la deuda, ¿no es cierto?, debía ser consolidada, no agregada, como ya había dicho, ¿no es cierto?, sino consolidada. ¿Y por qué? Esto acogiendo por lo que de alguna u otra manera es el parámetro más repetido en algunos países y porque es una recomendación también de contabilidad nacional planteada por el Fondo Monetario Internacional. Si entonces lo que dice el reglamento es que la forma de cálculo para que no se supere ese 40% es la deuda consolidada, debemos ver ahí entonces qué no incluye el cálculo de la deuda. No incluye los pasivos contingentes, ya les decía, porque si hay una deuda que está en litigio y todavía no se ha puesto la obligación de pago, no se contabiliza en la deuda, porque operaciones menores a 360 días no se contabilizan en deuda y porque operaciones comerciales que se dan en empresas públicas tampoco entran a ser, digamos, contabilizadas en deuda. ¿Esta es la apreciación de un funcionario? No. ¿Es la apreciación de un presidente? No. Es lo que dice, ¿no es cierto?, la reglamentación de la ley, y la ley lo que busca es cumplir el espíritu constitucional. Sin embargo, sí vale la pena que de alguna u otra manera, entrando un poco a la coyuntura de los últimos meses, ya al año y medio como tal, este tema fue muy puesto en discusión. Sobre la base de algunos que decían que no se estaban consolidando todas las deudas y que había que consolidarlas todas, incluidos los pasivos contingentes, entramos en una discusión donde yo diría que una ex ministra decía de manera de broma incluso, ya no solamente hay la deuda, la forma de medir la deuda agregada, la deuda consolidada, sino la deuda también según la Contraloría General del Estado. Y es porque de alguna u otra manera lo que pidió en una recomendación es que todo se consolide como deuda. Vamos a ver más adelante cuáles son los efectos reales de esto, o qué es lo que efectivamente ha pasado con esa recomendación. Desde mi punto de vista, nada, solamente ha hecho manifiesta una contradicción, pero sí puse un último elemento, y entonces es que si bien la Constitución plantea que la deuda se mide respecto al PIB, si bien el Código de Planificación dice que no puede superar el 40%, y si bien el reglamento dice que la deuda tiene que medirse de manera consolidada, la última ley aprobada hace pocos meses en la Asamblea Nacional de manera emergente, lo que hace es, ¿no es cierto?, extinguir el límite de la deuda por 3 años. Y este es un tema que me parece sí tiene que ser colocado en el debate actual. Sí, porque si de alguna u otra manera había toda esta apreciación de que estábamos con un país sobreendeudado, lo que hizo la última ley es decir, entonces a mí no me pongan el límite constitucional mientras dure mi periodo de gobierno, ¿no es cierto?, que no haya límite y yo me endeudaré en los términos que crea convenientes. Y vamos a ver de alguna u otra manera ya en términos actuales qué es lo que está pasando.
El otro elemento que quería yo comentarles es el contexto histórico, ¿sí? Y he señalado tres, ya les señalé uno antes que lo recuperaría ahora. La deuda ha estado presente siempre en los países latinoamericanos desde que surgieron por el financiamiento de las reglas de la independencia. Pero el antecedente más cercano que es importante tener en cuenta es lo que pasó en el mundo en la década de los 70. Y lo que pasó en el mundo en la década de los 70 es que hubo un boom, ¿no es cierto?, de explotación petrolera, sobre todo de los países árabes, y esto permitió que haya una gran cantidad de liquidez en la economía que se llegó a llamar los famosos petrodólares. Si por un lado, ¿no es cierto?, había una oferta de liquidez en la economía y por otro lado teníamos las economías latinoamericanas, por ejemplo, en proceso de desarrollo, las economías latinoamericanas entonces fueron vistas y nuestros países como sujetos a los que se podía, ¿no es cierto?, entregar créditos para su desarrollo. Esto, digamos, en las condiciones de desarrollo que cada uno de los países imprimía, las velocidades que cada uno de los países imprimía, pero sí también animados por un gran, yo diría, espíritu en América Latina que estaba vinculada por las teorías cepalinas, aquella que decía que había que industrializar para sustituir importaciones, aquella que decía que había que disminuir la desigualdad en los términos de intercambio, aquella que decía que había que disminuir también las asimetrías entre los países centrales y los países periféricos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, se juntaron estos dos elementos, liquidez en el mercado internacional y proyectos nacionales de desarrollo en cada uno de nuestros países, hizo que tengamos más deuda en los años 70, ya no para las guerras de independencia, sino para nuestros procesos de desarrollo. Pero de alguna u otra manera también lo que pasó es que el mundo entró en una especie de borrachera de oferta de liquidez y de borrachera de aceptación de deuda. Y por eso es que iniciando la década de los 80, México declara una moratoria del pago de su deuda externa y empieza para América Latina la famosa crisis de la deuda, que tuvo un efecto, yo diría, perverso en nuestras economías, porque los países endeudados, ¿no es cierto?, que empezaron a tener problemas de pago, ¿no es cierto?, y que se agravaron cuando México declaró la moratoria del pago de la deuda externa, lo que obligó es a que los acreedores internacionales buscaran en dos organismos la exigencia de formas, ¿no es cierto?, o de formas de manejo de la economía de cada uno de nuestros países que aseguraran el pago de la deuda externa. Y es por eso que aparecieron dos grandes programas, ¿no es cierto?, auspiciados, el uno por el Fondo Monetario Internacional, que se llamaron programas de estabilización, y el otro, sí, esta fue en los años más 80, y el otro, el programa de ajuste estructural, ¿no es cierto?, más auspiciado por por el Banco Mundial, que lo que buscaban, el primero es que estabilicemos un poco la relación entre ingresos y gastos de nuestras economías, los programas de ajuste, los programas de estabilización, y después, ¿no es cierto?, que ya controlada el equilibrio entre ingresos y egresos, hagamos más bien una lógica de ajuste estructural, donde imperaba la lógica del consenso de Washington generada en 1989. ¿Sí? ¿Qué significaba esto? El giro de nuestras economías a modelos neoliberales, que tenían 10 recetas, ¿no es cierto? No les voy a decir todas, pero las principales era, por ejemplo, apertura comercial, es decir, que habría libre oferta y libre intercambio de importación y exportación de mercancías en América Latina, ¿no es cierto?, en nuestros países. La idea de que el Estado no necesariamente tenía que cumplir un rol fuerte en la promoción del desarrollo, menos aún tenía que regular aspectos económicos, es decir, esta famosa tesis del Estado mínimo, las tesis también de las privatizaciones, las tesis de la flexibilización laboral, las tesis de la desregulación financiera, es decir, todo lo que se conoce como el recetario del consenso de Washington, que fue básicamente lo que ya estuvo presente en la década de los 90 y que a mí me parece que consolida esta triada, ¿no? Neoliberalismo, deuda y condicionalidad, es decir, la aplicación, ¿para qué la condicionalidad? Para la aplicación del consenso de Washington. Ustedes, a veces uno cree, yo no me siento muy viejo, tengo 43 años, pero sí me doy cuenta que cuando estamos en la universidad o con chicos que están entre los 18, 19, 20 años, hablamos de estas cosas como si estuvieran absolutamente asimiladas, pero no, siempre me doy cuenta que hay que recuperar estos datos, estos antecedentes históricos. Y les digo esto porque entonces la condicionalidad, ustedes tienen que haberla oído, que se empezó a expresar desde las cartas de intención. Y esta no era sino una forma donde la cual un Estado pedía crédito, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario Internacional le decía, ok, te doy el crédito, pero tú firmas estos elementos de condicionalidad para que la política económica ya no sea, si ustedes quieren, soberana, sino que de alguna u otra manera esté recomendada por los organismos internacionales y se maneje de forma tal que permita el pago de la deuda externa. ¿Sí? Nuevamente, estos como elementos históricos. ¿Qué pasó entonces en la economía ecuatoriana? No se ve muy claro el gráfico, pero lo que ustedes ven ahí es
unas barras que son azules la mayoría y celestes. El azul más intenso significa la deuda externa, el celeste significa la deuda interna y la sumatoria de los dos es la deuda total. ¿Y con qué está comparada? Está comparada con, está puesta como porcentaje del Producto Interno Bruto. ¿Por qué estos elementos? Porque a pesar de que la última coyuntura política, digamos, y me refiero básicamente a de las últimas elecciones del 2017, apareció estos elementos de que había una gran cantidad de endeudamiento en el Estado ecuatoriano, de que éramos un Estado sumamente endeudado, no se compara en lo absoluto con lo que había pasado en los gobiernos anteriores. Y si ustedes quieren, lo que voy a hacer, porque no se ve muy bien, les voy a leer los porcentajes de deuda, ¿no es cierto?, el porcentaje de deuda respecto al PIB en los años de gobierno de los siguientes gobiernos. En el gobierno de Borja fue de 77% el porcentaje de deuda PIB, en Durán Ballén fue del 65%, con Bucaram fue del 56%, con Alarcón fue haciendo el promedio de los años en los que gobernaron, ¿no? De Alarcón fue 52,7%, de Maguad fue el 70%, de Novoa el 61%, de Gutiérrez el 39%, de Palacio el 31%, y del periodo que se conoce como la Revolución Ciudadana del 26,9%, ¿sí? Es decir, todos estos elementos de sobreendeudamiento, de que tenemos una economía, ¿no es cierto?, que está a punto de explotar, si ustedes ven en el comparativo histórico, ¿no es cierto?, es bastante menor a lo que tuvimos en gobiernos neoliberales. Gobiernos, digo neoliberales, porque a pesar de que el dogma de la austeridad, ¿no es cierto?, lo tenían en el discurso, en la práctica vemos que esto no sucedía así, sino que había un conjunto de endeudamiento, ¿no es cierto?, para algunos propósitos, entre ellos, por ejemplo, para cubrir el gasto corriente. Y señalo esto porque más adelante vamos a ver un elemento que es importante. Cuando aparece la Constitución de Montecristi, plantea una regla fiscal que es importante, muy importante hoy, porque hoy el Estado, al haber tenido ese tipo de historia, donde teníamos altos componentes de deuda, muchos incluso destinados al pago de salarios, lo que se planteó en la Constitución de Montecristi es que más bien arreglemos el tema de deuda de la siguiente forma. Que los ingresos permanentes, es decir, por ejemplo, los que provienen de tributos, cubran los gastos permanentes, por ejemplo, los salarios, pero en cambio que los ingresos no permanentes, como por ejemplo los ingresos petroleros, cubran los gastos no permanentes, como por ejemplo los temas de inversión. Cuando se genera un desbalance entre ellos, ¿no es cierto?, ya, o cuando se genera un saldo negativo, es ahí donde entra a operar el endeudamiento. Pero partiendo de la idea de que yo como Estado primero debo garantizar gastos corrientes con ingresos corrientes y entonces me endeudo para los gastos de inversión. ¿Y esto por qué es importante? Porque entonces vuelve a la inversión pública en la variable de ajuste y no es cierto, y no al tema de los gastos corrientes. ¿Sí está claro? ¿Qué pasaba antes de entonces? Que si yo quería de alguna u otra manera ajustar, metía paquetazos, ¿no es cierto?, bajaba los salarios y así podía compensar. En cambio que ahora, después de la Constitución de Montecristi, si no queremos endeudarnos mucho, lo que hay que bajar es el ritmo de las inversiones de un año determinado. ¿Sí está claro? Entonces me parece que es un tema fundamental. El tercer dato que quería señalarles, que me parece que pone un punto de inflexión en, y entiendo que por eso es que ustedes han planteado la deuda desde el 2009, pone un punto de inflexión, es la auditoría de la deuda pública que se hizo en el año 2009. Donde a veces uno piensa, ¿no es cierto?, ¿qué puedo hacer yo desde la sociedad civil para que podamos tener, digamos, un cambio en las decisiones estatales? Y ahí es que quisiera reconocer de paso el trabajo de Jubileo, que desde 1999, si no estoy mal, ¿no es cierto?, al inicio de los años 2000, tuvo este como un énfasis: auditemos la deuda pública, veamos qué pasó con la deuda pública. En la deuda pública hay intereses, ¿no es cierto?, hay tenedores que tenían de alguna u otra manera la posibilidad de tomar decisiones en determinados gobiernos, y tanto va el cántaro al agua, digamos, ¿no es cierto?, que lograron una cosa que es fundamental, la realización de una auditoría ciudadana sobre la deuda pública, que permitió que se encuentre y que se declare ilegítima una buena parte de tramos de la deuda externa, que por lo tanto se suspenda el pago de esos tramos ilegítimos y que después, utilizando mecanismos de mercado, se pueda recomprar esa deuda ya con importantes valores de descuento, ¿no es cierto?, y así ajustar lo que había sido la historia de deuda en el país. No son palabras mías, son palabras de algunos otros estudiosos, reconocen que ese fue el proceso de renegociación de deuda más exitoso, ¿no es cierto?, a nivel internacional y de los últimos tiempos, porque permitió que con el impulso de la ciudadanía se audite la deuda, se determine que hay tramos ilegítimos, no se paguen esos tramos ilegítimos y obliguen a cambiar las relaciones de poder, digamos, en la negociación de la deuda. Entonces me pareció eso importante ponerlo como un elemento de detalle. Si vamos más adelante con la siguiente, por favor.
y para ir terminando con el tiempo que nos han dado, es solamente así, me parece, desde este análisis histórico, que uno puede tener entonces elementos de juicio para ver cómo funcionó la variable deuda pública en el periodo 2007-2017 y cómo está funcionando la variable deuda pública en el periodo actual. Y yo diría que en el periodo 2007-2017, para no extenderme mucho, tal vez estos cuatro elementos son los que yo rescataría como prioritarios. El momento que se da la auditoría y se puede cambiar la forma, ¿no es cierto?, de entender el endeudamiento público, también se pudo liberar una gran cantidad de recursos que antes se dedicaban al pago de la deuda pública, ahora para dedicarlos al pago de la deuda social. Y por eso ustedes verán que sobre todo desde el año 90, desde el año 2009, ¿no es cierto?, sobre todo estoy pensando en los años de gobierno de lo que se ha llamado la Revolución Ciudadana, terminó siendo más importante la cantidad de recursos otorgados a los sectores sociales que al pago de la deuda externa o la deuda pública. También se empezaron a utilizar mecanismos de manejo de la liquidez interna, muy importantes en una economía dolarizada. A veces esto, desde los que se llaman ortodoxos, conservadores y prudentes, los famosos OSPs, siempre criticaron esto, pero son mecanismos importantes. Es decir, por ejemplo, si yo tengo reservas en el lado de la seguridad social que las depositaba en bancos internacionales para ganar el 0,7%, tal vez era mejor que esos recursos entren al aparato productivo nacional, a las inversiones nacionales, y tengan una rentabilidad mucho más alta. Tal vez era importante que en algunos casos empresas públicas que tenían excedentes les puedan prestar al propio Estado, y por eso no se contabilizaba como deuda externa, sino como deuda interna. O tal vez era tan importante que aparezca un mecanismo como el dinero electrónico para el manejo de la liquidez interna. No sé si está claro, ¿ya? Fíjense que al final, como dicen, el tiempo siempre termina dando la razón, que incluso ahora, veía hace dos, no sé si son tres días, declaraciones de la principal del Fondo Monetario Internacional que dice, valdría la pena que los estados analicen posibilidades de emitir, ¿no es cierto?, dinero electrónico, ¿sí? El Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué? Porque estos eran mecanismos interesantes para que manejemos la liquidez de nuestra economía y bajemos un poco la vulnerabilidad que tiene una economía dolarizada. Y una economía dolarizada funciona con dólares, no con pesos ni con yuanes, y por lo tanto, ¿no es cierto?, es complicado, o es el talón de Aquiles para este tipo de economía, cuando tenemos importaciones mayores que las exportaciones, porque con las importaciones sacamos dinero de la economía, dólares de la economía, y con las exportaciones, en cambio, las incorporamos a la economía. Digo este porque seguramente es el segundo elemento importante, ¿no es cierto? Si teníamos una variable que era complicada, algunos creen que la gran variable en dolarización es del déficit fiscal. Nosotros siempre creímos que era la balanza comercial. Creo que ahora vamos a empezar, se nos va a dar un poquito de razón cuando ustedes vean cómo está hoy por hoy la balanza comercial. La balanza comercial en este momento ya es deficitaria, ¿no es cierto? A pesar del incremento de cerca de 50% en lo que se presupuestó el petróleo para este año. Este es un elemento que no es nada menor. O les pongo otro. Si ustedes ven en el último mes cómo se comportó la recaudación del IVA, el IVA interno bajó menos 2% y el IVA de importaciones creció más de 20%. Entonces, lo que está pasando es que la gran cantidad de importaciones, sobre todo suntuarias, está haciendo que salgan gran cantidad de dólares de la economía, y ni siquiera los altos precios del petróleo llegaron a compensar ya en el último mes eso. Por lo tanto, la deuda, digamos, la balanza comercial petrolera, que era positiva, ¿no es cierto?, ya no es lo suficiente como para cubrir la balanza comercial no petrolera, que es absolutamente deficitaria. Un problema importante, los estudiantes que quieran de economía, que quieran entrar a ese tema. Esto provocó entonces que haya un equilibrio, o que se busque un equilibrio entre deuda interna y deuda externa, que se utilicen mecanismos de deuda externa y que no todo, ¿no es cierto?, caiga en el plano de la deuda externa. Y finalmente, el tema de que la deuda tiene que ser canalizada exclusivamente a la inversión pública, que es un mandato constitucional, ¿sí? Adelante, ¿cómo podemos ver cómo se comportaron estas decisiones ya en datos económicos? Ustedes ahí pueden ver cómo, nuevamente no se ve mucho, pero en los años 2000, que es lo que inicia la serie, básicamente la deuda, la inversión social con el servicio de deuda externa eran exactamente lo mismo. Pero si ustedes ven la trayectoria de los puntos verdes, que llega a 9.600 millones de dólares, versus la trayectoria de los triángulos celestes, que llega a 2.700 millones de dólares, es ahí cuando podemos ver que en los últimos años terminamos canalizando mucho más recursos a la inversión social que recursos al servicio de la deuda externa, ¿sí?
Esto, desde mi punto de vista, está muy asociado. Algunos dirán, yo no vengo exactamente del mundo de la economía, algunos querrán encontrar la correlación perfecta entre lo uno y lo otro, pero a mí me parece que sí hay una correlación con el comportamiento de indicadores de pobreza. Y ustedes ven ahí que tenemos. Tenemos pobreza por ingresos, son las dos primeras barras, pobreza por NBI son las dos segundas, pobreza por consumo son las dos terceras y pobreza multidimensional son las cuartas, las dos que están en el último lugar. Y en todos ustedes tienen constantemente un decrecimiento que va entre los 15 y los 17 puntos porcentuales. O sea, se bajó con esa inversión pública todas las formas de medir pobreza. O, por ejemplo, si ustedes analizan esto, ven cómo, ¿no es cierto?, desde el año 2000 al 2006, que está la primera serie, el porcentaje de inversión pública llegó a 4.7% del PIB, ¿no es cierto? En cambio, que desde el 2008 al 2016, el porcentaje de inversión llegó al 11.6% del PIB y se constituyó con Bolivia, ¿no es cierto?, en los países de mayor inversión pública. Algunos encuentran que esto puede haber sido irresponsable. Cuando esto pasa, yo creo que están pensando que viven en Suiza, pero cuando ustedes conocen la realidad del rural de la costa ecuatoriana, ¿no es cierto?, o del norte de Esmeraldas o de la Amazonía ecuatoriana, se van a dar cuenta que este es un país que todavía tiene grandes necesidades de inversión pública y por eso es que hubo esos ritmos de inversión. Finalmente, el último punto que señalo es qué está pasando con la deuda en el periodo del actual gobierno. Y el primer problema es que yo sostengo que en este año y medio, la política mató a la economía. Nos dedicamos tanto a establecer lo que yo llamaría, ¿no es cierto?, un régimen transitocrático, ¿sí?, porque ahora todo está en transitoria, ¿sí?, si ustedes ven fiscal, contralor, ¿no es cierto?, consejo de la judicatura, ¿sí?, donde se fijen todas las autoridades están en transitocracia, ¿no es cierto?, y estamos girando nuevamente a un modelo neoliberal desde mi punto de vista. Pero lo complicado en deuda es que se politizó un tema que tiene que ser tratado técnicamente, ¿ya? Y el aparecimiento de, en ese momento, la Contraloría, diciendo que teníamos un país sobreendeudado, al final fue un gran disparo en el pie para el actual gobierno. Porque, ¿no es cierto?, si las propias voces oficiales dicen que el país está tan mal y al otro día van a organismos internacionales, se van a dar cuenta que fueron a organismos internacionales ya con un riesgo país bastante crecido. Y es por eso que al haber crecido ellos mismos, desde mi punto de vista, con declaraciones políticas, la condición de riesgo país, es que terminaron endeudándose a mayor ritmo que el gobierno anterior, ¿no es cierto?, y en mayores tasas de interés que el gobierno anterior, ¿sí? Y esto lo podemos comprobar más adelante. Se ha dado prioridad a la deuda externa encima de la deuda interna, lo voy a mostrar más adelante, y hemos caído en un discurso de contradicciones. Fíjense en lo que se decía sobre el endeudamiento con China, desconociendo que en un mundo multipolar China cumple un rol, es seguramente el país que más invierte en América Latina, pero no es cierto, en la lógica política ecuatoriana se dijo que habíamos empeñado y vendido al país a China, que no funcionaban desde los grilletes o que las hidroeléctricas eran malas, no es cierto, o que toda la inversión era desperdiciada. Pero ahora tienen que hacer un viaje a China, me gustaría ver cómo va a ser, digamos, de esa conversación para decirle, no, mentira, no era tan así, necesitamos de ustedes que nos den el crédito que tanto hemos criticado. Finalmente se continúa con el mismo ritmo de endeudamiento, pero a un costo mayor y con una salvedad. ¿Se acuerdan que les hablé de la ley? La ley dice, por estos 3 años, exceptúen del límite del 40%. Por lo tanto, efectivamente están superando, ¿no es cierto?, con aval legal, ese límite que tanto había costado ponerlo en la Constitución y en la ley de planificación. Y el elemento más importante, las autoridades me han pedido que le dedicara unos 2 minutos al presupuesto actual, ¿no es cierto? Incluso vemos que en el presupuesto, en la proforma del 2019, hay desfinanciamiento en esta presentación. La siguiente, por favor. No me voy a detener mucho en esto, esta es información oficial, pero si se fijan, la diferencia entre la barra verde y la barra... A ver, la barra roja es deuda interna, la barra azul es deuda externa, ¿sí? Y la sumatoria de los dos es la línea, perdón, verde, que es la sumatoria. Fíjense, de alguna otra manera, no sé si es que se ven... Hacia este año que es el 99, lo que quiero mostrar ahí es cómo el comportamiento era altísima deuda externa y poca deuda interna. Y lo que se hicieron en los últimos años es tratar de que esa relación sea un poco balanceada, pero hoy nuevamente esa relación está siendo de más alta en deuda externa y casi ya nada en deuda interna. Vamos a la siguiente lámina, ¿no es cierto?, que tal vez nos puede... Esta es información oficial, pero en cambio esta es información que proviene de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador y está comparando mayo del 2017 con junio del 2018.
Fíjese en estos temas, ¿no es cierto? En mayo del 2017, la consolidada estaba, según la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, no autoridades nacionales, la deuda consolidada estaba en 27.7%, es decir, no se había superado el techo de endeudamiento. La agregada, que sumaba todo, estaba en el 41.6%, ¿no es cierto? Había, si es que la forma legal hubiera sido la agregada, ahí sí hubiera, se hubiera dado una superación de 1.6%, ¿no es cierto? Pero esa no era la forma en la que dice la ley, y la ley hay que leerla hasta el reglamento, ¿no es cierto? Decía la consolidada. Fíjense entonces qué ha pasado con junio del 2018. La deuda consolidada subió al 33 y la agregada subió al 46. Pero fíjense en lo que tenemos ahí, ¿no es cierto? La deuda interna agregada no se ve muy bien, ¿no es cierto? Y la deuda externa agregada. Lo que se van a dar cuenta es que lo que viene pasando en este momento es que el ritmo de crecimiento de la deuda es alto y es sobre todo de deuda externa, es decir, con acreedores internacionales. Y el gobierno se ha limitado o se ha cortado las manos para hacer manejo de liquidez interna, lo cual me parece que es un elemento bastante complicado. La siguiente, por favor. Estos son para que información de prensa ya lo reconozca, significa que sí, que los dos últimos créditos, por ejemplo, con Goldman Sachs, o el último que han hecho, fueron de créditos de $500 millones, pero con garantía de $1,200 millones, y sobre todo el de Goldman Sachs, la garantía fue emitiendo bonos. Que eso, ¿no es cierto?, que hubiera dicho la auditoría antes, que tiene que ser contabilizada, pero ahora le dijo, no importa, no contabilice, ¿no es cierto? Entonces, respecto al gobierno anterior, la Contraloría dice, contabilice todo. Respecto a esta, ¿no es cierto?, piden un crédito de 500 con una garantía de 1,200 y le dice, no importa que los 1,200 sean bonos, ¿no es cierto?, eso no está bien que no contabilice. Entonces, yo digo, ahí hubo una politización del tema que ha hecho mucho riesgo. El siguiente nos muestra que el endeudamiento externo, ¿no es cierto?, ha sido adquirido de forma más costosa. Evidentemente no se puede ver lastimosamente, pero eso es lo que dice. Y voy a terminar con esta lámina, donde la siguiente, por favor, donde en cambio se ve qué está pasando hoy por hoy. Y ahí voy a, insisto, por pedido de que las autoridades me han dicho que por la coyuntura y en mi rol de asambleísta comentara dos o tres temas de la proforma, debería decirles tal vez estos elementos. Primero, creo que es una proforma muy mal presentada, con algunas inconsistencias. Segundo, infla algunos datos. ¿Y por qué infla algunos datos? Para hacer parecer o para aparentar que sus objetivos se están cumpliendo. ¿Qué dato es el que más ha inflado? El Producto Interno Bruto Nominal, que en este año, siendo de 104 mil millones de dólares, buscan que suba a 113 mil millones de dólares, ¿cierto? Incluso sectores críticos del gobierno anterior han empezado a señalar ya su preocupación, diciendo que ese cerca de 9% de crecimiento es absolutamente imposible. ¿Pero por qué se está haciendo esto? Porque si yo inflo el pastel, ustedes lo tienen muy claro, ¿qué va a pasar con los porcentajes? Me van a salir más pequeños. Por lo tanto, puedo hacer ver que estoy controlando el porcentaje de deuda, puedo hacer creer que estoy controlando el porcentaje de gasto público, o puedo hacer creer que estoy controlando el porcentaje de déficit, pero en realidad lo que estoy haciendo es inflando la deuda del PIB, ¿no es cierto?, para mostrar estos elementos. Tercera característica es que encontramos, ¿por qué? Entonces alguien dirá, ¿por qué sube el presupuesto? Y es que el presupuesto sube porque ha subido en 144% los subsidios a combustibles, ¿ya? Dicho sea de paso, la medida de haber eliminado el subsidio a la gasolina super, lo que hoy podemos ver entonces que lo que generó es un gran traspaso de consumidores a la gasolina extra y por lo tanto el subsidio no bajó, sino que subió. O la otra cosa que podemos ver, ¿no es cierto?, que también es un conjunto de contradicciones, es que subieron los recursos para importación de derivados. Pues, ¿se acuerdan que en la época anterior, cuando hablaban de petróleo, solamente decían petróleo a 100, la gran cantidad, la bonanza, ¿no es cierto?, qué bestia, han dejado millonadas y todo ese tipo de cosas? Nunca descontaron que cuando sube el precio del petróleo, suben también los derivados, y el Ecuador, cierto que exporta petróleo, ¿no es cierto?, pero también importa derivados, por lo tanto hay que hacer el saldo. Hoy sí lo hacen, y por eso es que hoy, ¿no es cierto?, pasan de 1.700 millones de dólares de recursos para importación de derivados en este año a cerca de 4.000 millones de dólares de importación de derivados en este año. En nafta importada sube 400% los recursos, ¿no es cierto? Entonces uno dirá, bueno, pero se han dicho que es austeridad, pero así está creciendo. La austeridad está en cambio en los indicadores sociales o en lo que uno podría considerar la oferta de campaña.
¿Qué es lo que ha bajado? 34% el bono de desarrollo humano. En global ha bajado 6% las asignaciones al sector social. 49 millones de dólares que pasaban antes a bono de vivienda, hoy son cero, ¿no es cierto? Otro dato es que ha bajado un subsidio que estaba en 30 millones de dólares, me parece, que para agua potable se vuelve a cero. 34% de recursos menos para el sector agrícola, a pesar de que ahí están afincadas, ¿no es cierto?, las grandes expectativas de la oferta de campaña. Y un elemento para cerrar, porque creo que estoy pasado ya en el tiempo, tiene que ver con la gran cantidad de recursos que se les descuentan en este año a las universidades, ¿no es cierto? Vengo con una felicitación para ustedes, pero con una mala noticia oficial, y es que estando en su 80 aniversario esta facultad, ¿no es cierto?, y la universidad en 151 años, en este momento hay un poquito más de 20 millones de dólares menos para la Universidad de Guayaquil, es decir, es cerca del 12% del pastel de reducción total. Y es ahí cuando uno reflexiona, ¿no es cierto?, que si la deuda en algún momento determinado puede ser útil para determinados aspectos, tiene que ser útil para modelos de desarrollo de largo plazo en nuestros países. Yo creo que es un error creer que debemos tener formas de manejo de la administración pública para 4 años. Ni siquiera nuestras administraciones son de 5 o 6 años, sino que de 4. Ahora mismo, en el gobierno actual, ya ha pasado el 40% de su periodo de gobierno, ¿no es cierto? Y lo que hemos hecho es, sobre texto de la descorreización, hemos votado también políticas de Estado, lo que deberían ser políticas de Estado. Y, por ejemplo, la educación inicial, por ejemplo, la inversión en universidades, o por ejemplo, la inversión en educación, en ciencia y tecnología, son políticas, no deben ser políticas de gobierno, deben ser políticas de Estado. Y cuando tenemos, ¿no es cierto?, una afectación así de 145 millones al presupuesto de las universidades, o cuando en este año, y con esto termino, ¿no es cierto?, tenemos más de 300 millones de dólares menos en educación y cerca de 150 millones de dólares menos respecto al año anterior en salud, la gran pregunta es: ¿a dónde nos está llevando esta lógica de haber hablado tan mal de la economía? ¿Estamos realmente corrigiendo o estamos más bien en un sentido donde no está claro el rumbo que estamos tomando y donde los indicadores sociales están empeorando? Lamento creer que realmente lo que está pasando es lo segundo, que no tenemos rumbo y que realmente hay un deterioro de los indicadores sociales. Muchas gracias. Continuando con nuestros panelistas, ahora le corresponde el turno al economista Emilio Calle Eguiguren, docente titular principal de nuestra unidad académica. Okay. Un breve resumen de su hoja de vida. El economista Calle es especialista en planificación económica y social por CEPAL-ILPES, especialista en proyectos de inversión por el Banco Interamericano de Desarrollo, especialista en políticas públicas por la Universidad de La Habana, máster en negocios internacionales por la Universidad de Guayaquil, exdirector ejecutivo del Centro de Transferencias de Tecnología de la Universidad de Guayaquil, exdirector de la Cámara de Industrias de Guayaquil, exdirector de la Cámara de Pequeña Industria de Guayaquil, exdirector de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Rusa, técnico de la Comisión de Desarrollo para la Cuenca del Guayas, oficial de crédito de Ecuatoriana de Financiamiento, gerente general de Papelera Nacional, gerente general de Fábrica de Galletas La Universal, asesor económico de Plástico Soria, asesor económico de Reipa, asesor económico de Industrias Papelera Ecuatoriana. Buenas noches, señores autoridades de la facultad, miembros de la mesa directiva. Quería agradecerle a Pavel porque después de escucharlo estoy tranquilo. Ya me quedé tranquilo. El gobierno que estuvo hasta mayo de 2017 hizo las cosas bien. Ahora voy a dormir tranquilo. Entonces, todo el deterioro que tiene la economía ecuatoriana es resultado de los últimos 18 meses. Magnífico. Vamos a revisar la información a ver si mi información coincide con eso, porque realmente no me parece. Vamos, avancemos. Primero, ¿es malo estar endeudado en un país? No, no es malo estar endeudado. Definitivamente no. ¿Eso significa que tenemos que estar endeudados? Tampoco. Hay que endeudarse cuando es necesario endeudarse. De manera que si decimos que Ecuador está endeudado, no podríamos per se
decir que eso está mal. Tenemos que analizar si eso estuvo bien tomada la deuda. El endeudamiento público, existen reglas técnicas infranqueables, es decir, tenemos que establecer que un porcentaje del PIB tiene que ser el parámetro que no se puede saltar. No, tampoco. Porque en los países, la vida en los países tiene diferentes momentos, diferentes coyunturas y en consecuencia, a veces podemos estar más endeudados y es correcto, a veces podemos estar menos endeudados y también es correcto. De manera que no existe un parámetro. ¿La deuda pública es independiente de la política económica del gobierno? No, es parte de la política económica del gobierno. ¿Cuándo se endeuda el gobierno? ¿Cómo es la política económica del gobierno? ¿Cuál es la política fiscal? De manera que para entender la deuda pública tenemos que entender cuál ha sido la política económica que se ha implementado a lo largo del tiempo en que la deuda pública se ha incrementado. Entonces vamos a hacer algunas diferencias. Pasa, retrocede una, por favor. Retrocede. Vamos a diferenciar rápidamente algunos tipos de gobierno. Gobiernos que propugnan déficit primario cero y gobiernos que propugnan déficit primario positivo. Es decir, hay gobiernos que piensan que tienen que estar endeudados y ha sido una vieja, acuérdense, los que somos más o menos contemporáneos, nos decían los profesores que es correcto, que no debería haber un superávit en los presupuestos, porque si hay un déficit quiere decir que estamos haciendo más gasto para el sector social de la economía. Sigamos. Hay gobiernos que regulan, dan las facilidades para que los agentes privados hagan la actividad económica. Hay gobiernos que creen que ellos tienen que hacer la actividad económica y que el sector privado simplemente es accesorio. Sigamos. Hay gobiernos que respetan el Estado de Derecho y tratan de decir la verdad. Hay gobiernos que no respetan el Estado de Derecho, no dicen las cosas como son, solamente plantean posverdad, crean situaciones que no existen. ¿Cuál es la situación de la deuda? Según RC, ustedes traduzcan RC como gusten, Revolución Ciudadana, Rafael Correa, a 2016 la deuda era 26%, 27%. ¿Ya? Según la información que tenemos a junio, información oficial, la deuda es el 46%. Información oficial del Ecuador, no es de la Facultad de Economía. De acuerdo a algunos analistas, entre 66 y 76%. Inclusive la Cámara de Comercio de Quito la calculó en 90% del PIB. De manera que es bastante más alta. Es bastante más alta que ese 26% que lo quieren consolidar. No existe eso. O sea, la deuda es mucho más y ya vamos a analizar ese tema. Sigamos. Ahí tenemos algunos países para que vean el nivel de endeudamiento. Japón tiene más del 200% del PIB, Estados Unidos más del 100% del PIB y algunos países vecinos nuestros. O sea, el nivel de endeudamiento en principio no debería estar mal, aunque Ecuador, el nivel de endeudamiento real en este momento, si lo comparan con otros países, es bastante más alto. Sigamos. Algunos criterios para poder determinar cómo estuvo el manejo de la deuda, porque debemos tener algunos criterios. Primero, la deuda pública debe financiar inversión, no debe financiar gastos corrientes. Segundo, debe generar algún flujo que permita el repago de esa deuda. Tercero, debe tener un perfil adecuado, plazos, tasas de interés, concentración en acreedores y otras condiciones más. La deuda pública, como parte de la política económica, tiene que ser, se espera que sea contracíclica, es decir, en las partes altas del ciclo no deberíamos endeudarnos, en las partes bajas del ciclo deberíamos endeudarnos. Contracíclica la política de deuda. Y la deuda pública y la obra pública, porque se toma deuda pública para obra pública, debería ser permanentemente auditada. Sigamos. Vamos a hablar de esos temas. Primero vamos a hablar sobre el defaults 2008-2009, el endeudamiento agresivo del 2009 hasta el 2014, lo fiscal, lo cuasi fiscal y las contingencias, el injustificado endeudamiento que hubo en el país, las distorsiones de la información sobre el cálculo de la deuda y finalmente terminaremos con Lenin porque estamos con Lenin ahora. Estamos en el tiempo, no es que estamos con Lenin. Sigamos. ¿Qué pasó? 2008, no 2009. 2008 se declara que la deuda es ilegal e ilegítima. ¿Por qué es un caso particular? Porque el Ecuador no declara el default de la deuda por incapacidad de pago. Tenía capacidad de pago y como la determinó que era ilegal e ilegítima, no la pagó.
y la recompró con un descuento 30-35%. Pongo el nombre de la ministra que estuvo en ese tiempo porque volvió a estar ahora en el gobierno de Moreno. O sea, se repiten los cuadros con bastante peor resultado que en la primera ocasión. ¿Cuál fue el efecto de esa toma? Y no nos olvidemos que en ese periodo, en el 2009, además de eso, el Ministerio de Finanzas compró al Banco Central los bonos AGD al 0%, con el 100% de descuento, pagó 0%. Y para pagar esto tuvimos que deshacer todos los fonditos que llamaba el que conocemos, y liquidaron todos los fonditos para poder hacer la recompra de estos tramos declarados ilegítimos. Pasemos. ¿Cuál es el impacto? Ahí está el impacto. Nos ahorramos 2.000 millones y tenemos costos adicionales porque quedamos marginados de los mercados. Tuvimos que pagar tasas de interés más altas. Nos costó 9.000 millones. O sea, esa supuesta ingeniería financiera de alto nivel, el resultado es que hemos tenido que pagar más y tenemos problemas con tasas de interés muy elevadas y condiciones restrictivas en los mercados internacionales. No es por el gobierno actual, eso viene del gobierno anterior. Sigamos. Mire, ahí le he puesto para ver cómo está el tema del endeudamiento. Cifras oficiales, por favor. No son cifras del Foro Económico o el Foro de Economistas, no, no. Cifras oficiales. Los ICE índices, exportaciones, recaudación tributaria y deuda pública. Partiendo del año 2009 como base, año base. ¿Por qué 2009? Porque el 2009 fue que se hicieron la reducción de la deuda. Partimos de ahí, ese es el punto de referencia. ¿Qué pasó con las exportaciones? Crecieron. ¿Qué pasó con la recaudación interna? Crecieron. ¿Qué pasó con la deuda? Súper crecieron. Es decir, el país recibió dinero por recaudación, recibió dinero por importación y además se endeudó. Y ya vamos a ver cómo siguió ese tema hasta llegar ahora con Lenin. O sea, la deuda fue procíclica. Se endeudó adicionalmente porque el esquema del gobierno era hacer creer que todas las cosas funcionaban bien. En el momento que no se pudo seguir endeudando, las cosas funcionaron mal. Ese esquema, ese estilo de gobierno no funcionó. Y estamos hoy día pagando ese estilo de gobierno, esa política económica. Sigamos. Nosotros siempre hablamos de lo fiscal y sobre todo para los amigos y colegas de política económica, hay un ámbito que cuasi fiscal que no se toma muy en cuenta. Hay algunas cosas que no aparecen. Cuando el gobierno nacional le dice al Seguro Social, no voy a dar el 40% por el pago de pensiones y yo te doy plata cuanto tú necesites en el momento que lo necesites. ¿Qué está haciendo el gobierno? Está tomando un crédito porque algo que tenía que pagar no lo paga. ¿Aparece eso en el presupuesto? No aparece en el presupuesto. ¿Es una forma de financiamiento? Es una forma de financiamiento. Cuando le dicen los proveedores del Estado, usted no me puede facturar, yo le digo cuándo me facture. Oiga, señor, pero ya terminé, hágame la entrega de recepción de la... No, usted no me facture. En consecuencia, eso no aparece registrado como deuda. Hay muchas cosas en el ámbito cuasi fiscal y hay muchas cosas también en el ámbito de contingencia. Porque algunas cosas efectivamente todavía no las podemos determinar. ¿Cuánto nos va a costar, por ejemplo, las pérdidas de algunos de estos litigios internacionales? Pero que nos va a costar, nos va a costar. Que hay que pagarlo, lo vamos a tener que pagar. Y algunas deudas de empresas que tomaron como empresas petroleras que tomaron deuda para darle al Estado, va a tener que pagar y es parte de la deuda pública. La deuda que tenemos, porque es deuda, no son preventas petroleras, con China son deuda, no se las registra como deuda, es deuda. Le quieren decir otro nombre, díganle otro nombre, pero eso es deuda. Todo eso no se registra y en consecuencia no aparece. Pero la información que estoy poniendo es la información oficial, de manera que ahí tampoco está registrado su valor. Sigamos. Este es un cuadrito que no es de mi cosecha, lo vi en una conferencia, me pareció bien interesante. Es de los cuadritos que utilizamos para hacer análisis. Tenemos arriba obras necesarias, obras no necesarias. Tenemos abajo sin sobreprecio y con sobreprecio. ¿Qué es lo deseable? Que estemos en el primer cuadrante, que los gobiernos realicen obras necesarias sin sobreprecio. Sin embargo, si hacemos una repotenciación de la refinería, que es necesaria, pero la hacemos con sobreprecio, ¿eso es correcto? No, de ninguna manera. Eso no funciona. Si hacemos
un aeropuerto en Santa Rosa, en El Oro, supongamos que lo hicimos sin sobreprecio y no llega ni un avión, ¿eso es necesario? No, no es necesario. Si hacemos 8 centrales hidroeléctricas y funcionan 3, ¿eso es necesario? No es necesario. Y peor, en el último cuadrante, que no le puse triple X porque hubiese tenido una connotación diferente, pero doble X nada más, la refinería del Pacífico, ni necesaria y sobreprecio. Entonces, no solamente que tomamos deuda, sino que además se utilizó mal. Se tomó mal la deuda porque se la tomó procíclica, se tomó grandes cantidades de deuda y además se la utilizó incorrectamente. Este gobierno no, el anterior gobierno. Sigamos. Se distorsiona la información. Entonces comenzamos con que es consolidada, que no pasó del 27%, haciendo... Claro, si yo hago un reglamento, el 1218, creo que es, sí, 1218, antes de irme, se va el 24 de mayo del 17, entonces en octubre del 16 mando un reglamento y digo, no, ahora la deuda se la consolida y en consecuencia tenemos 27%, no nos hemos pasado del 40%. Distorsiones. O se dice que cualquier pasivo menor de 360 días no se considera deuda. Todos los CETES no eran deuda. Y así sucesivamente, todos esos elementos. Acuérdense que eliminaron una deuda que tenía el Seguro Social, $2.800 millones. O sea, un montón de trámites y procesos administrativos para distorsionar la información, como fue la tónica de toda la información económica y social del anterior gobierno. Vamos a ver con Lenin. Esta es la continuación del gráfico que vimos anteriormente. Lo veíamos hasta el año 2014, simplemente lo hemos continuado. Los dos años siguientes se siguió endeudando más, gobierno RC. Y a partir de ahí se siguió endeudando más, gobierno Lenín Moreno. O sea, la deuda sigue creciendo. En el caso de Lenín Moreno, hay un proceso que lo viene heredando. Y segundo, que eso ya es Lenín Moreno, no quiere tomar las decisiones económicas que tiene que tomar. No quiere, quiere diferir, quiere despacito, como la canción. Ahí están los problemas. La economía, señores, y a lo mejor, no sé, pues a veces los sociólogos no entienden la economía, pero la economía no perdona, señores, la economía pasa factura, es objetiva. Si usted no hace las cosas bien, va a tener que pagar aquí más adelante. El año 2019 vamos a tener un año muy complicado en el Ecuador. ¿Y quiénes van a ser los más afectados? Esas estadísticas de reducción de pobreza, esas estadísticas. ¿A dónde van a irse esas estadísticas? Aumentos de pobreza. Ya están aumentando la pobreza. Claro, el aumento de pobreza es causa de este gobierno. No, es causa de todas las malas decisiones tomadas por el anterior gobierno y la incapacidad del actual gobierno de tomar las decisiones adecuadas. El presupuesto tiene déficit primario, necesita un financiamiento de $8.000 millones, tiene un servicio... Ojo con el asunto, el servicio de la deuda de $9.000 millones es una salvajada. Claro, si lo ponemos respecto a $113.000 millones que tendría el PIB, que no va a tener el PIB ese valor. Eso es una sobreestimación del PIB inmanejable. Tenemos como 4 o 5 años en que el PIB nominal del Ecuador está alrededor de 100.000, 94.000, 100.000, 103.000. No hemos cambiado. Acuérdense que el PIB es una medida aproximada, no es una medida contable, es una medida aproximada de cuánto se produce, cuánto se agrega valor en la economía. Entonces, tenemos toda esa situación en la proforma presupuestaria y todo eso nos va a causar serios problemas. Hay una sobredimensión. No, dice que vamos a tener $1.000 millones de ingresos por concesiones. ¿Eso es factible? No. Vamos a tener un precio de petróleo que esté en 58. ¿Es factible? Parecería ser que no. De manera que los déficits que están ahorita presentados van a aumentarse lo más probable. Sigamos. Entonces, con todos estos elementos, y para pasar a la conversación, porque eso yo creo que es, y las preguntas que deben ser la parte más simpática para que participen ustedes y no nosotros. La primera conclusión, no se conoce con precisión y certeza el valor de la deuda pública a la fecha actual. Pero lo que sí se sospecha es que es sensiblemente superior. Discutir que no, que es consolidada, que es asociada, que es agregada. La deuda del Ecuador es superior a la información oficial, inclusive, que ahora la presentan agregada. Ponernos a discutir que no es así, que eso es, no tiene sentido.
Existe deuda que está en el ámbito de lo cuasi fiscal, como la contingencia que deben van a incrementar los pasivos de la economía. La política de endeudamiento del gobierno de RC fue técnicamente incorrecta y moralmente inadecuada. En el estado de propaganda que vivió el Ecuador, en la RC, la deuda pública, al igual que la mayoría de las variables económicas y sociales, fueron distorsionadas. El actual nivel de endeudamiento público es justificado y, por lo tanto, reprochable, no es aceptable. El perfil de la deuda pública del Ecuador es inadecuado, tiene que ser reperfilada esa deuda. El gobierno de Moreno no ha modificado el modelo de gestión de la economía del Ecuador. ¿Cuál es ese modelo de gestión? Más Estado, más déficit, más endeudamiento. Sigamos. ¿Cuáles son las recomendaciones que podemos hacer? Una, que se transparente la deuda de una vez por todas. Transparentemos cuál es el valor de la deuda pública. Porque todo el mundo discute, plantea y crea distorsiones. Incorporar al presupuesto y a las cuentas del Estado los valores que están en el ámbito de lo cuasi fiscal y las contingencias. Adoptar medidas de política económica que reduzcan el déficit fiscal. Ojo, reduzcan el déficit fiscal no aumentando impuestos, reduciendo gastos. Y que suavicen la presión presupuestaria de la deuda pública, refinanciación de la deuda pública. Estimular la economía a través de estimular al sector privado. Blindar al Banco Central para que no volvamos a hacer... Acuérdense todas las operaciones que se hizo. El Banco Central dio 5 mil millones. Después le pagaron con acciones de la Corporación Financiera, del Banco de Fomento. O sea, ¿qué es eso? O sea, me imagino que algunos pensarán que esas son unas ingenierías financieras muy inteligentes. Son simplemente cosas inaceptables. Limitar el acceso del gobierno a los fondos del Seguro Social y sugerir a la Facultad de Ciencias Económicas que estudie estos temas. Estos son los temas que tiene que estudiar el Instituto de Investigaciones Económicas y Políticas, que se debería ser, que debería estar aquí dando las cifras, para que sea una entidad como el Instituto de Investigaciones Económicas y Políticas de la Universidad de Guayaquil la que tenga el peso técnico, moral, para hacer la presentación de esta y otras variables de la economía ecuatoriana que son fundamentales, sobre todo para ustedes que son estudiantes, para ustedes que se están formando como economistas y sobre todo para la opinión pública. La Facultad de Ciencias Económicas tiene que hacer opinión pública. Gracias. Muy bien, en este momento abrimos el espacio para preguntas. Por favor, pueden elaborar sus preguntas para los dos panelistas y ellos van a contestar. Porque lo bueno es que sentir y deja tranquilo que lo que hacemos igual, porque
porque eso, ¿no es cierto?, es importante los debates. Cuando yo escucho que entonces el modelo no funcionó, me pregunto cuál sí funcionó. Y me pongo a pensar que entonces en la historia nacional tal vez mejor funcionó el modelo de Osvaldo Prada cuando subvertizó las deudas y asumió el Estado las deudas de los tenedores privados. Digo, tal vez ese sí funcionó. No funcionó tal vez el modelo de Durán Ballén, cuando Durán Ballén hizo, ¿no es cierto?, todo este programa de modernización que suponía que la gente se le compre su renuncia al sector público, vaya por la plata del sector privado y que tantos bancos que habían sido, ¿no es cierto?, eliminadas las posibilidades de regulación por la ley que se había aprobado para el año 94, la ley general de instituciones del sistema financiero, y provocó el debate del año 99, ¿no es cierto?, de la quiebra del sistema económico. O digo entonces, tal vez fue mejor el sistema cuando Nahuatl, ¿no es cierto?, hizo un salvataje y lo que hizo es que se privaticen las ganancias pero se socialicen las pérdidas, con el agregado de que la socialización de las pérdidas supuso casi 2 millones, ¿no es cierto?, de ecuatorianos fuera de la economía. Y entonces ahí constato que, ¿no es cierto?, es bueno que discrepemos y que yo sí sostengo que los años anteriores, ¿no es cierto?, tuvieron resultados efectivos. Cerca de 2 millones de ecuatorianos salieron de la pobreza, ¿no es cierto? Voy a darles un dato de una fuente que generalmente no lo citaría, pero dado el resultado es importante, el Banco Mundial. En el 2014 hizo un análisis de movilidad social en el Ecuador y el Banco Mundial determinó que había 0 caídas sociales y que en cambio de cada 100 ecuatorianos, 51 habían mejorado su situación. 21 de ellos habían pasado de la situación de vulnerabilidad a, ¿no es cierto?, clase media algunos, ¿no es cierto?, clase media baja, y 30 de ellos habían salido de la situación de pobreza a la situación de vulnerabilidad. Claro, ahí sí puedo coincidir con Emilio que cuando tenemos gente que está en la etapa de vulnerabilidad, que por ejemplo es la que más se ve afectada en las crisis, es responsabilidad del Estado cuidar a ellos y no a los de arriba, ¿no es cierto? Es responsabilidad de ellos, es responsabilidad del Estado cuidar y dar subsidios o no quitar los subsidios a ellos y no, ¿no es cierto?, a plantear los incentivos para los de arriba. Pero fíjense en qué es lo que ha pasado en los últimos meses. Además, es lindo cómo manejamos el discurso, ¿no? Cuando hablamos de transferencias del Estado hacia los ricos, les llamamos incentivos. Cuando hablamos de transferencias del Estado hacia los pobres, les llamamos subsidios. Entonces, claro, está bien poner incentivos. Está bien poner incentivos, pero está mal poner, ¿no es cierto?, mantener subsidios. Y finalmente digo, entonces, tal vez, escuchándole también a Emilio, digo, puede ser que tenga razón y que entonces no vale el gradualismo que aparentemente está utilizando el gobierno, ¿no es cierto?, despacito como la canción, sino que vale ir, ¿no es cierto?, a ritmo más rockero como el caso Argentina. Y ahí sí que ya me da miedo, pues, porque si la solución es la que está utilizando Macri en Argentina, ¿no es cierto?, ahí sí podemos tener una debacle peor de la que ya vamos a empezar a tener. Porque aquellos que plantean esta forma y este discurso de gobernar, que puede verse reflejado, por ejemplo, hoy en Argentina, vean la crisis que han generado en Argentina, ¿cierto? Desde la devaluación tremenda que han tenido de tomar un país con un peso de 15, a un tema de 40 y el gran empobrecimiento, ¿no es cierto? Me parece que ahí hay un problema. Claro, se dirá, ¿no es cierto?, que también en cambio ahí, como aquí se dice más o menos hashtag culpa de Correa, ahí es hashtag culpa de Cristina. Pero en algún momento ya están manejando la economía, pues deberían verse resultados. Aquí hay un año 4 meses, hay 6 meses, uno podría decir, bueno, tal vez no. Pero en Argentina lo que hicieron es pedir más bien la intervención del Fondo Monetario Internacional y agravar sus condiciones sociales. Por eso creo que ese modelo tampoco sirve claramente y desde mi punto de vista personal es mucho mejor el implementado en el país en los últimos 10 años. Y para cerrar con la pregunta, ese modelo se basó también en una importante participación de la inversión privada. ¿Por qué? Porque a todo lo que dijimos nosotros, ¿no es cierto?, desde los ámbitos más técnicos, políticos, de economía política, tienen que estar circunscritos a ordenamientos jurídicos nacionales. Y el Ecuador tiene una constitución que plantea un tipo de economía, no otra, un tipo de economía, que se llama Sistema Económico, Social y Solidario. Eso es como tener un avión con 3 motores, el público, el privado, el popular y solidario. Y para que funcione bien ese avión, tiene que funcionar los 3. Pudo haber habido, ¿no es cierto?, en algún momento temas que había que corregir, eso no quiero yo decir tampoco que los últimos 10 años han sido perfectos. Pero ¿cuál era la forma de corregir? ¿Buscando, digamos, el equilibrio de los 3 motores o diciendo que la economía pública era mala, por lo tanto había que volcarse a la economía privada?
Porque al final del día, creo yo, ¿no es cierto?, que a veces pensamos lo mal que es del Estado, ¿no es cierto?, y pensamos lo bueno que es per se el sector privado. Y hay una cosa, ahí sí me va a salir mi lado más sociológico, que yo creo que se estudia poco, es cómo se comporta el sector privado. Porque no es que tenemos un sector privado, ¿no es cierto?, que es una maravilla, que va a hacer todo bien porque el Estado hace todo mal. Tenemos un sector privado altamente rentista, altamente corporativo, le interesa invertir poco para tener altas rentabilidades en poco tiempo, ¿no es cierto?, tal vez no arriesgar su capital, sino solamente comercializar o sino solamente importar. Y entonces ahí estamos complicados también, porque ¿cuál es el tipo de sector privado que tenemos? Si tendríamos un sector privado distinto que hubiera sido el responsable de hacer las inversiones en hidroeléctricas, les voy a comentar una anécdota. En el año 2003 conversaba con Eduardo, tu colega, ¿no es cierto? Trabajé en un proyecto del Banco Mundial que se llamaba Promec. La lógica de este proyecto era, digamos, conquistar que el sector privado invierta en pequeñas hidroeléctricas. El resultado fue un fracaso, porque el sector privado no le interesa hacer esa inversión, ¿no es cierto? Esa inversión la dejan para el sector público. Y es por eso que aquí se construyeron 8 centrales hidroeléctricas. A veces uno dice, claro, es un montón, pero ahora ¿qué está diciendo el gobierno? El gobierno, que al año 2021, 2022, ¿no es cierto?, 2023 me parece, ya tendríamos, ¿no es cierto?, que incorporar otra central hidroeléctrica para empezar a operar. Están estudiando, me parece, que la cuenca de El Santiago para construir más centrales hidroeléctricas, o el presidente va a Chile y ofrece la posibilidad de exportarles y venderles energía. Entonces ahí es cuando digo, ¿no es cierto?, no me calzan las contradicciones, pero ¿cómo si ha sido mal y si no funcionan las centrales hidroeléctricas, ¿no es cierto?, estamos ahora ofreciéndole a Chile la venta de energía? Entonces a mí me parece, y con esto termino, que la gran inversión pública era necesaria. Yo cuando fui secretario de Planificación, aquí estaba una colega, hicimos un estudio. Y en el país, esto es lo que a veces yo discrepo de las apreciaciones como las de Emilio, da la sensación que estamos viviendo en Suiza, ¿no es cierto?, y que aquí ya no hay que hacer un dólar más de inversión. Y las necesidades de este país en Santana, en Paján, en San Lorenzo, ¿no es cierto?, en Taisha, son necesidades absolutamente sentidas. Donde, ¿no es cierto?, y cuando yo veo este tema de se hizo mucha inversión y una inversión desperdiciada, ¿no es cierto?, la gran pregunta es si los beneficiarios de esa inversión tienen exactamente la misma apreciación, y creo que no. Por eso es que a mí me parece que hay una forma de también, digamos, o hay dos o tres o varias formas de entender la economía. Yo en algún momento sí estoy dispuesto a que si mis números macro no son tan buenos, pero mis números sociales sí son bastante buenos, ¿no es cierto? Entonces tengo que seguir apostando por eso, porque la economía no solamente está hecha de los indicadores macroeconómicos, sino de los indicadores de bienestar. Y si hay un punto donde a mí me ponen a escoger, yo voy a escoger los indicadores de bienestar y no necesariamente los macroeconómicos. Señor de Eterno Celeste. Tenemos ya
ya quizá una solución para cubrir esa brecha. La segunda solución para cubrir la brecha del sector privado es la famosa ley de fomento productivo, que mal o bien, o mal planteada o bien planteada, está tratando de generar en cierta medida que sea el sector privado ahora y que pueda corresponder los excesos de gasto del sector público. Mi pregunta, ahora sí más concreta, nos falta una tercera brecha, que es la brecha del sector externo, de lo cual poco o nada hemos hablado, ¿sí? Y me parece que si la vía para el país es crecer y igual el ranking de deuda al PBI, no estamos haciendo lo suficiente en términos del sector externo como para garantizar que el sector, o más bien que la contabilidad nacional, cuadre. Entonces, ya hay dos posturas claras para mejorar esta situación, pero por ahí me gustaría saber de ustedes cuál es la vía, hacia dónde tenemos que ir, porque hemos hablado acá de cómo está la economía, cómo hemos venido evolucionando con el pasar de los años, pero no he podido ofrecer, estimados colegas de ustedes, quizá hacia dónde tenemos que ir en temas 1. ¿Sí? Esa sería mi pregunta para la colega de los miembros de esta. Muy amable y muchas gracias. Plenamente utilizados por el sector privado. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de que podamos tener metas de desarrollo conjuntas, el sector privado, ¿no es cierto?, y el Estado. Estas metas me parece que deberían venir por el lado de la competitividad y la productividad, es decir, utilizar las carreteras para aumentar los niveles de competitividad, utilizar las obras de control de inundaciones y de riego para aumentar los niveles de productividad, y ahí necesitamos, me parece, un tipo de sector privado también que se comprometa a que lo que ha generado como activos, como la riqueza pública, el Estado, ¿cierto?, sean utilizados para la generación de más riqueza. Y que esa mayor riqueza tenga también y venga aparejado de elementos de redistribución de la misma. Y aquí voy al segundo elemento cuando tú señalabas, estoy pensando en la redistribución, cuando tú señalas el tema de la ley y de los incentivos. A ver, yo sí tengo un problema con los incentivos de la última ley porque me parece que son muy generosos y muy ampliados en el tiempo. Yo creo que aquí, yo coincido ahí en cambio con Emilio cuando decía que el Instituto de Estudios Económicos debería hacer algunos estudios. Entre esos me parece que, por ejemplo, se tuvo que haber analizado bien el código de producción porque ese código de producción tenía un conjunto de incentivos. Sin embargo, no se utilizaron todos, pero no hay ningún estudio serio que nos lleve a concluir por qué no se utilizaron todos, ¿ya? ¿Por qué creo que esto era importante? Porque si uno dice, no utilizaron, me voy a inventar, porque había tramitología, la pregunta es, ¿aumentamos el beneficio o eliminamos la tramitología? Y a mí me parece que debíamos empezar corrigiendo el problema que hizo que no se utilice el incentivo. Por ejemplo, en este caso, eliminación de tramitología. Pero cuando en cambio la decisión es, sin que necesariamente analice por qué funcionaron o por qué no funcionaron esos incentivos, le pongo unos incentivos mucho más extendidos en el tiempo y en su porcentaje, me preocupa. ¿Por qué? Porque yo al menos creo que no hay desarrollo posible con el tipo de constitución que tenemos y con la consolidación de un estado de bienes que garantice mínimos niveles de bienestar, si ustedes quieren, no es eso posible sin pactos redistributivos, ¿ya? Y dentro de los pactos redistributivos, nos guste o no, el impuesto a la renta es fundamental. Pero si tú lo que le estás diciendo es a las nuevas inversiones, les voy a dar exoneraciones de 8, 12, 15 o 20 años, estás haciendo una renuncia fiscal por los próximos 20 años. No sé si todos conozcan, pero en los entretelones, cuando presentaron esa ley, presentaron con un informe de sostenibilidad de una página, que es la carta del ministro. Pero el ministro hace referencia a un estudio hecho por el ministerio, no anexa el estudio, hace referencia. Cuando uno accede al estudio, la parte técnica del ministerio está diciendo que la ley no es sostenible en el tiempo.
porque los incentivos que están dando, ¿no es cierto?, son de alguna u otra manera extremadamente generosos, y como no tienes idea la gran cantidad de inversiones que te pueden llegar usando ese beneficio, tampoco tienes idea la gran cantidad de recursos fiscales que vas a renunciar hasta por 20 años de ingreso fiscal. No sé si está claro. Entonces ahí me parece, ¿estamos contribuyendo a un pacto fiscal? Creo que no. Y finalmente, por el lado del sector externo, yo coincido contigo. Yo creo que ahí hay un debate. Claro, tal vez a veces de las dos cosas que hemos dicho, no estamos poniendo las restricciones del mercado, del mercado mundial, del tema mundial. Y yo digo, cuando nosotros tuvimos que enfrentar la crisis del año 2014 y 2015, que vale la pena recordar, fue por una caída de los precios de los commodities, ¿no es cierto?, digamos, con los que están tan presentes en nuestras economías, sea el cobre, sea el níquel, sea el petróleo, sea el banano, sea el camarón, sea el café, ¿no es cierto? Cuando cae esto, ¿no es cierto?, tuvimos un problema. ¿Cómo enfrentaron los países vecinos ese problema? Con una guerra de divisas, ¿no es cierto? Una guerra devaluatoria. Impresionante en el caso de Perú, impresionante en el caso de Colombia, flujos de ecuatorianos yendo a comprar en Perú, flujos de ecuatorianos yendo a comprar en Colombia. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros? Movernos en el margen de las reglas de la Organización Mundial del Comercio, tienes que moverte hasta unas barreras arancelarias, y como eso, digamos, tenía un límite, es ahí cuando se pusieron el tema de las salvaguardias. ¿Sí? Perdón que me haya extendido un poco el tiempo, porque me parece que esto es importante, porque tiene que ver con el tipo de modelo de desarrollo que estás pensando detrás. Las salvaguardias se implementaron, y hay algunos que en Quito salieron a decir que entonces le impedían consumir la Nutella, pero ese realmente no era el objetivo. Lo que tú estabas es poniendo salvaguardias, que además nos pusimos de acuerdo con el sector privado, a que dejemos de importar aquellos productos que sí pueden tener sustituto nacional. Y entonces, este ejemplo es clarísimo, la Nutella se dejó de importar, pero inmediatamente empezó a aparecer en los mercados, ¿no es cierto?, una pasta de chocolate producida en el país, y empezó a generar, ¿no es cierto?, digamos, emprendimientos en el país. Y tú a esto le asociabas, por ejemplo, el sistema de compras públicas, determinando que una parte de las compras públicas directamente tiene que ir hacia el sector pequeño y mediano. Hoy eso se está desmontando. Pueden hacerlo o no pueden hacerlo, de esto ya es el criterio de cada gobierno. Pero a mí me parece que si rompes los enfoques de desarrollo que le estás generando a tu propio sector privado, tienes problemas. Y entonces por eso vas a ver que ahora los sectores pequeño, mediano, empresarios de Tungurahua, por ejemplo, te reclaman que ya no están accediendo a la compra pública y están perdiendo plazas de empleo, o te reclaman que están teniendo una gran cantidad de importaciones y ya no pueden tener su producción nacional. Entonces, cierro todo esto para decirte que, teniendo tu razón en la parte técnica, me parece que los elementos de economía política siempre son importantes. Y vuelvo a una idea que señalé. Los países tienen que tener esquemas de desarrollo por 15, 20 años. Y mientras no consoliden esos esquemas de desarrollo, es muy complicado que alguien venga en el año 12 y te diga, nada vale, vamos a empezar de cero. Porque empezar de cero es, de alguna u otra manera, retroceder donde pudiste tener logros. Pocos o muchos, pero pudiste tener logros. Y eso me parece que es un error. Vamos a conectar los dos. Sobre el tema. Concretamente en el tema externo. Decía Pablo que en 2014 tuvimos un problema con el precio de los commodities. Sí, segundo semestre de 2014 cae para nosotros el precio del petróleo. Y crea un efecto en la economía. Lo cual, a confesión de parte, relevo de prueba. Todos los años anteriores tuvimos altos precios de los commodities. Y no solamente del petróleo, es que sigue analizando el petróleo. De todo. Aumentaron las exportaciones de banano, aumentaron las exportaciones de camarón, aumentaron las exportaciones de pescado, aumentaron las exportaciones de cacao. Y entonces todo eso ingresó a la economía ecuatoriana, ingresaron por el lado de los impuestos al Estado, y la economía ecuatoriana, como una economía dependiente del comercio internacional, fuertemente integrada, tuvo una reactivación. Para contestar un poco la pregunta del amigo, sí, no fue la gestión del gobierno, fue esa subida, el sur, la tabla, estaba en la parte alta de la ola, y aparecen esos beneficios en el contexto general de más empleo, más ingresos, más gasto, más dinamismo, porque hay un factor externo, un choque externo positivo. Dos, después que sucede eso, comenzamos a hacer una serie de medidas restrictivas a las importaciones que supuestamente eran para defender la dolarización. Acuérdense ustedes del ISD.
¿Para cuál fue la justificación del ISD? Para defender la dolarización, para que no se vaya a divisa. ¿En qué se convirtió el ISD? En un ingreso para el Estado y en un impuesto a la inversión extranjera directa. No hay inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa en el Ecuador es respecto del PIB 0,5, 0,4%, o sea, la mitad del 1%. Definitivamente ese es un efecto negativo. Salvaguardia, otro efecto negativo. ¿Qué pasa con el Ecuador? En el ámbito internacional, somos excesivamente caros. Somos un país caro. Pregúntenle a sus amigos, familiares, cuando vengan acá, vienen de Italia, o vengan, los que tenemos algún familiar trabajando afuera porque tuvo que emigrar en las crisis anteriores. Que vean los precios, aquí se asusta. El pollo muy caro, van a comprar una ropa muy caro, no pueden comprar nada. A veces el ceviche es más barato, eso sí, porque imagínate un ceviche, un encebollado. Pero fuera de eso, todo es más caro en el Ecuador. ¿Y eso qué es? ¿Resultado de qué? ¿De que estamos dolarizados? No, malas políticas económicas. De manera que, volviendo al tema, no es un problema de, para resolver el saldo de la balanza comercial, apretar las importaciones, sino ver cómo fomentamos a las exportaciones. Quiero hacer notar lo siguiente, que excepto el petróleo, donde el Estado tiene una intervención, todos los otros productos, banano, camarón, pescado, flor, cacao y los demás, son del sector privado. Y fueron los que equilibraron la baja en el precio. Tómense la molestia, sobre todo los economistas que están interviniendo, de revisar las cifras, porque sin cifras caemos en esas apreciaciones genéricas que no tienen ningún sentido. Lamentablemente los economistas hablamos con cifras. Ahí está el colega que quiere hablar, por favor. Vamos cortando ya. Cortemos ya porque son las 8, ya tiene que entrar una más y fin de la película. Buenas noches, compañeros. En primer lugar, felicitando realmente una vez más lo que viene realizando, la Facultad, que trae a la palestra un tema tan alto para la economía, para nuestro país. Yo quiero partir de la reflexión o de la parte última que el sociólogo Pavel Muñoz señala, de que en definitiva él se inclina más, o sea, le da más importancia a los resultados, a los índices socioeconómicos, los indicadores socioeconómicos, más que a los indicadores macroeconómicos. En ese sentido, yo permítame reflexionar y discrepar al mismo tiempo. Yo pienso que la política social que se diseña en la búsqueda de obtener determinados indicadores sociales no puede estar divorciada, está estrictamente supeditada a los resultados de política económica. A lo mejor, en el momento en que hay bonanza en el país, como lo hubo, no sé, en los primeros años del gobierno de la Revolución Ciudadana, y que después vino el problema del precio del petróleo, y que realmente la situación cambió. Entonces, yo sí pienso que es importante darle la importancia de vida a la política económica. Por ejemplo, yo recuerdo en los 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana, y es más, había un divorcio, los diseñadores de política económica eran enemigos
De tal manera que se eliminaron completamente, todos los que el economista Emilio Calle le llaman los ahorritos. Recuerdo, fonditos. Recuérdense del Fayet, que era alimentado por las exportaciones de petróleo. Entonces yo sí pienso que quien maneja política económica realmente debe de basarse en un criterio de desarrollo sustentable. Hay que preocuparse también de cuáles son los efectos de esa política económica en búsqueda de buenos resultados. Te hablaba de que se ha sacado la pobreza a 2 millones de personas. Perfecto, plausible. Nadie está en desacuerdo con eso. Pero ¿a costo de qué? Díganme, ¿a costo de qué? Los analistas hoy en día están hablando de que entre el periodo 2018 y el 2028, el Ecuador tiene que pagar nada más y nada menos que 25 mil millones de dólares. Yo le digo a usted, sociólogo, a ver, Muñoz, ¿qué le recomendaría? ¿Qué haría usted para enfrentar esa gran problemática que se le viene al país de tener que pagar alrededor de los 10 años que los valores oscilan entre 750 millones de dólares y 4 mil millones de dólares? ¿Qué hace? Porque no es un problema nada sencillo. Muchas gracias. Y una vez, tres preguntas. Debo ser muy breve porque las autoridades indicarían que a las 8 hay cambio de horario, los chicos tienen que salir. Él sin duda coincide con ustedes. Lo deseable sería que ambos indicadores estén funcionando bien. En algún momento decía, si es que me tocaría elegir, digamos, privilegiaría los segundos, pero es evidente que deberíamos buscar que los dos se desempeñen de buena forma. Y para eso me parece que hay que tratar de solidificar, como si usted quiere, principios sociales, algunos elementos. Yo no creo que yo no soy partidario de una economía estatista, pero sí soy partidario de que el Estado cumple un rol en la economía. Y esta es, de alguna u otra manera, incentivar, ¿no es cierto?, estimular o apoyar determinados procesos de desarrollo. Número dos, creo que nuestras sociedades tienen que trabajar con pactos fiscales. Asumir per se, y lo peor que a veces asumimos desde las clases medias o clases bajas, que somos un país que paga muchos impuestos, me parece que es un error. Si uno piensa, por ejemplo, en los países nórdicos, estos tienen una presión fiscal mucho más alta, y solo en tanto tienen una presión mucho más alta pueden consolidar una educación pública de calidad o una salud pública de calidad. Yo no pediría más cosas que salud, educación y un sistema de pensiones de calidad. Es decir, una lógica de un sistema, si usted quiere, de un estado de bienestar, y para eso tiene que haber un pacto productivo. Y tercero, digamos, me parece que en esta lógica que decía, yo creo que es un error, ¿no es cierto?, esencializar la economía pública, como es un error esencializar la economía privada. Creo que hay que trabajar en el equilibrio de las tres: la pública, la privada, la popular y solidaria. Y es por eso que, para cerrar, cuando pienso en el tema del sector privado, ¿por qué no hacemos esto? Démosles incentivos, de acuerdo, pero ¿por qué no les exigimos requisitos de desempeño? ¿Por qué, si les damos de exoneración del impuesto a la renta, no les ponemos que eso se da solamente en tanto cumplan determinadas creación de empleo? ¿Por qué, si les damos ese incentivo por 18 o 20 años, ¿no es cierto?, de exonerar el impuesto a la renta, ¿por qué no le decimos si es sobre la base de un cambio en su esquema productivo para que puedan nuestras materias primas tener mayor valor agregado? ¿Por qué no les decimos que sea sobre la base de determinadas reinversiones anuales? Entonces, yo es ahí donde creo que hay que trabajar. Por eso, cuando en un momento determinado veíamos que después de los 10 años teníamos que consolidar lo bien hecho, corregir lo que se había hecho mal y sostener políticas de Estado, creo que eso es lo que había que hacer. Pero cuando yo digo que la política mató a la economía, es porque nos dedicamos a hacer un discurso político de que nada sirve y terminamos votando, como se dice comúnmente, el agua sucia de la tina, pero con todo el niño adentro. Y eso me parece que es un grave error para cualquier economía, para esta o cualquier otra. Perdón. Gracias, señor. Buenas noches.
señor decano, si me permite, los estudiantes quieren hablar, pero he pedido la palabra. Sí. Gracias. Bien, felicito a las autoridades, nos felicitamos en razón de estos temas que se están tratando y qué bueno que haya regresado la coyuntura para acá. Primero. Segundo, es necesario aclarar, dado que se ha mencionado al instituto, que en el estatuto de la Universidad de Guayaquil actual no existen los institutos de investigaciones, han sido cerrados. Tercero, han sido sustituida la coordinación de la investigación por esto, por coordinaciones generales de investigación, las cuales tienen solo dos tareas, dos objetivos. Primero, contabilizar la producción científica y segundo, hacer eso, producción científica, no coyuntura. Porque para el modelo de acreditación de la institución y de las facultades, de la universidad y de las facultades, solo cabe hacer investigación científica y no opinión. Porque se pretende elevar el nivel científico de la universidad y la opinión se la deja a los medios de comunicación. Es lamentable que no hayamos leído todos en su momento cuando se emitió el estatuto de la universidad y haber hecho voces para que se corrija aquello. En todo caso, no está escrito nada en piedra, se puede hacer a continuación, ¿sí? Pero es necesario aclarar aquello. No existen institutos de investigaciones, sino coordinaciones generales de investigación para contabilizar la investigación y seguir las líneas de investigación programadas por la universidad. La facultad también se queda tranquila, porque hemos tenido la oportunidad de escuchar dos visiones técnicas, políticas e ideológicas. Claramente, ¿verdad? Ese es el espacio que tenemos, un espacio democrático, para que se expongan de esa manera. Y los seguimos invitando para el 22, que tendremos un nuevo tema, que es la coyuntura económica. Recuerden, posiblemente después del aniversario, el próximo año, iniciaremos este tipo de debates que son importantes para que la facultad vuelva a tener protagonismo en la opinión pública. Muchas gracias. En la cual no teníamos clase. El problema del Ecuador es que algunos son correístas y otros no son correístas. Muchas gracias. Y disculpe, el problema del país es que bien eres de un bando o bien eres de otro bando. No hay un realismo. ¿Qué es realidad? Que ya no existe el bando de educadores. Cuando yo estaba en la escuela, paraba la educación. Cuando estuve en segundo grado, me acuerdo. Y eso no existe ahora. Es verdad, los indicadores son números, no se sabe la fuente. Y lamentablemente de las diapositivas que vi, algunos de sus gráficos no tenían fuentes. Por ende, no sabía decir, por más que me digan que son datos del Estado. Soy el ecuatoriano que vio a su familia salir por un aeropuerto. Fui abanderado de mi colegio. Mejor alumno y emigré. Y volví porque Ecuador, aunque me digan que no ha cambiado, ha cambiado. Y el economista, con todo el respeto, usted dice que quiere ver una parte, que quiere ver la deuda, cómo está hecha. Una parte de esa deuda está en cada estudiante que no paga matrícula, en cada